La Casa de Estudios es parte de la historia de Zacatecas. Somos herederos de una tradición en las ciencias y las artes. El Colegio de San Luis Gonzaga. La Casa de Estudios de Jerez. El Instituto Literario y de Ciencias. Y el Instituto Autónomo de Ciencias de Zacatecas. Son cimientos de nuestros principios y valores. Somos una familia integrada por 39.877 estudiantes, 2.751 docentes investigadores, 1.695 trabajadores administrativos que día a día dan vida a los 113 programas académicos. Estamos comprometidos con Zacatecas y la región. La docencia, la investigación y la vinculación son muestra de ello. Docencia. Involucrada con la calidad, la pertinencia, la cobertura y la formación humanista integral, en la Universidad Autónoma de Zacatecas se cuenta con 7 áreas del conocimiento en las que se imparten 113 programas académicos. Para el ciclo escolar 2018-2019 se ha dado atención a nivel medio básico, 748 alumnos. Educación media superior, 11.886. En el nivel superior, 25.304. Y en el nivel de posgrado, 1.939. Lo que nos da una matrícula de 39.877 estudiantes. Trabajamos con calidez y calidad. Esto es resultado de nuestro compromiso con la sociedad y sus necesidades. En el nivel medio superior, la formación del personal docente es importante. 120 profesores cuentan con estudios de licenciatura, 246 con grado de maestría, 6 con estudios de especialidad y 90 con grado de doctor. En lo que corresponde al nivel superior, según datos de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, contamos con 48 programas de calidad. En nivel de licenciatura, son 6 los programas reconocidos en el nivel 1 de los CIES, 21 acreditados ante COPAES y 2 programas reconocidos por ambos organismos de evaluación de calidad. A nivel de posgrado, 6 programas de doctorado, 12 de maestría y 1 de especialidad están reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, dando cobertura de calidad a 631 alumnos. Con estas acciones, la institución fortalece su permanencia en el Consorcio de Universidades Mexicanas de Calidad, CUMEX. Haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos humanos y materiales con que cuenta la universidad y comprometidos con la pertinencia social, es que con una visión incluyente, plural y equitativa, se impulsó la creación, con el aval del H Consejo Universitario, de 2 nuevas unidades académicas: Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia y Desarrollo y Gestión Pública. De igual forma, se aperturaron las licenciaturas en Licenciatura en Desarrollo y Gestión Pública, Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Ingeniería en Manufactura, Licenciatura de la Lengua Inglesa, Licenciatura en Actuaría, Licenciatura en Fisioterapia, Licenciatura en Salud Pública, Licenciatura en Ingeniería Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología. Además, se aperturaron 3 nuevos programas de doctorado. Doctorado en Humanidades con especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz. Doctorado en Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. Y doctorado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. 4 programas de maestría. Maestría en Ciencia y Tecnología de la Luz. Maestría en Estudios y Solución de Problemas Públicos. Maestría en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica. Y la especialidad en Evaluación de Activos Intangibles. Es de destacar que el crecimiento de la oferta educativa no ha impactado en las finanzas de nuestra máxima casa de estudios,
Nuestros talentos académicos siguen comprometidos con el desarrollo de la UAS. Investigación. Una de las actividades fundamentales de la educación superior en nuestro país es el desarrollo de la ciencia. De manera responsable y fortaleciendo la competencia académica, la UAS cuenta con una planta docente reconocida por sus productos de investigación de calidad que impactan en el fortalecimiento y rendimiento académico de nuestros estudiantes, al mismo tiempo que promueve la publicación y divulgación del conocimiento científico y cultural en las diversas áreas del saber. Contamos con 954 profesores de tiempo completo, 590 con doctorado, 312 con maestría, 9 con especialidad, 16 con especialidad médica y 27 con licenciatura. Por otro lado, se cuenta con 566 docentes reconocidos con perfil PRODEP, de los cuales 435 cuentan con doctorado, 125 con maestría y 6 con especialidad médica. Otro indicador importante de la capacidad académica son los 223 docentes que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. 66 son candidatos, 125 se encuentran en el nivel 1, 27 en el nivel 2 y 5 en el nivel 3. En nuestra máxima casa de estudios, se trabaja por la generación y aplicación de distintas líneas del conocimiento. 464 docentes investigadores conforman 112 cuerpos académicos, de los cuales 16 se encuentran en formación, 49 en consolidación y 47 están consolidados. Construimos espacios reflexivos con equidad, inclusión y compromiso social. Estamos forjando un presente acorde a los requerimientos sociales de nuestro siglo, atendiendo a las necesidades de la región y del país, siempre con una visión global. Extensión y vinculación. La Universidad Autónoma de Zacatecas estrecha su relación con la sociedad, impulsando proyectos de vinculación y extensión. Prueba de ello es el programa UAS PERAJ, en donde con un sentido solidario, jóvenes estudiantes realizan su servicio social con el propósito de motivar y apoyar el desarrollo humano y educativo de niñas y niños de educación primaria. De igual manera, la UAS, en su esfuerzo de vinculación, firmó un contrato con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, dependiente de la SEP, convirtiéndose en un organismo certificado en sectores como administración pública, agrícola y pecuario, comercio, educación y formación de personas, servicios profesionales y técnicos y turismo. Dando cumplimiento a nuestra obligación de educar y formar para la vida, por medio de la educación continua, seguimos actualizando y divulgando conocimientos a profesionistas y público en general. Como parte del fortalecimiento de nuestra identidad, en este año se realizó con éxito la segunda carrera UAS por el orgullo universitario, con participación de nuestra comunidad y la sociedad en su conjunto. La universidad sigue consolidándose como un espacio abierto, plural, democrático y participativo de la sociedad. Servicios estudiantiles. La institución, comprometida con los zacatecanos y mexicanos, particularmente con los grupos más vulnerables, continúa impulsando con recursos propios programas de becas de alimentación y hospedaje en beneficio de nuestra población estudiantil de escasos recursos económicos. En el periodo que comprende, se han otorgado por medio del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles, CASE, un total de 1.008 becas de hospedaje y 3.924 becas de alimentación, que se expresan en más de 35.000 dietas semanales. Ello en respuesta a las necesidades de atención, inclusión y equidad educativa en beneficio de nuestros estudiantes.
De igual manera, el CASE ha impulsado proyectos de orientación vocacional por medio de acciones como Exporienta, asesorías académicas, preparación para evaluación Exani y la realización del diagnóstico del perfil integral del joven universitario, entre otros. Durante el ciclo escolar 2018-2019, la Administración Universitaria realizó, en acompañamiento con el Gobierno Federal, la gestión de 7.800 becas para nivel medio superior y 3.191 becas para nivel superior en sus distintas modalidades. Con la finalidad de fortalecer la trayectoria académica del estudiantado, se continúa llevando a cabo el programa institucional de tutorías para el semestre agosto-diciembre 2018. 1.272 tutores atendieron a 11.899 estudiantes y para el periodo de enero-junio 2019, 1.286 tutores atendieron a 12.346 estudiantes en las distintas áreas que conforman nuestra máxima casa de estudios. Por otro lado, la UAS se ha encargado de generar estrategias para impulsar la movilidad nacional e internacional de nuestros estudiantes. Así, se han suscrito convenios que permiten a nuestro alumnado vivir nuevas experiencias de aprendizaje por medio de estancias académicas y profesionales. De agosto de 2018 a junio de 2019, 128 alumnos participaron en programas de movilidad nacional, mientras que 46 estudiantes fueron parte de convenios de movilidad internacional. Por otra parte, la UAS continúa ofreciendo múltiples servicios al alumnado. Muestra de ello son los diversos espacios artísticos y deportivos que, con la finalidad de impulsar una formación integral de nuestras alumnas y alumnos, se ofertan: teatro, artes plásticas, danza, música, son algunas de las actividades artísticas presentes en nuestra máxima casa de estudios. En lo relacionado con la cultura física y el deporte, la institución participó en la Universiada Nacional 2019, con sede en Mérida, Yucatán, obteniendo un número considerable de medallas de oro, plata y bronce en distintas disciplinas deportivas. Es importante destacar el desempeño del equipo de fútbol Tuzos UAS, que tuvo una destacada actuación al llegar a la final de la Liga de Ascenso. De manera especial, la institución reconoce a la selección de baloncesto varonil y a su entrenadora, que con trabajo arduo y profesional lograron su pase a la primera división de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Infraestructura. Construimos, ampliamos y remodelamos nuestras instalaciones. De esta manera, se han construido 121.049 metros cuadrados. 35 espacios universitarios han sido intervenidos gracias a recursos propios. Fondo de aportaciones múltiples, Programa de Escuelas al 100, recursos estatales, FIES, participación sindical, entre otros. Son de destacar: construcción y ampliación de aulas en Unidad Académica Preparatoria, programas 2 y 4. Construcción de nuevo edificio en la Unidad Académica de Ingeniería. Mantenimiento a infraestructura del área de ciencias agropecuarias. Construcción de espacios deportivos en el campus UAS Siglo XXI. Inicio de la construcción del edificio de estudios del diseño. Inicio de construcción de dormitorios y servicios para albergues estudiantiles.
rehabilitación del auditorio de la Unidad Académica de Derecho. Construcción de edificio de talleres y laboratorios en las unidades académicas de Ciencias Químicas y Programa de Nutrición. Construcción de edificios clínicos y oficinas en la Unidad Académica de Odontología. Así como la ampliación del edificio de la Unidad Académica de Medicina, entre otros. Seguimos construyendo para mejorar y dignificar nuestros espacios. Con ello, la UAS amplía y rehabilita su infraestructura en beneficio de los alumnos, docentes y trabajadores. Gestión institucional. Conscientes de las nuevas formas de vigilancia y manejo de recursos económicos, la UAS actúa bajo el marco de la contabilidad gubernamental. De igual manera, estamos trabajando en temas nodales para nuestra institución, como lo es la racionalidad en los gastos de operación, la eficiencia y la transparencia en el ejercicio de los recursos económicos. Lo anterior nos ha permitido solventar las observaciones de las distintas auditorías practicadas por los órganos de fiscalización, tanto estatales como federales. Según los resultados de la auditoría practicada por parte de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AMOCBIES, al 31 de diciembre de 2018, se determinó un déficit acumulado de 2,033,792,311 pesos. Cabe resaltar que la deuda financiera recibida en esta administración no ha aumentado. Con la finalidad de impulsar una nueva cultura administrativa y financiera, se ha mantenido una estrecha colaboración con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con las del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es de destacar el apoyo solidario del gobierno del estado de Zacatecas a través de su titular, así como de los legisladores federales y locales, amigos de la UAS, que se han comprometido con la causa de una educación para Zacatecas. En la administración actual, se ha avanzado en el cumplimiento de la obligación del pago del ISR de los años 2015, 2016, 2017 y hasta el mes de junio del 2018, dejando en claro que se continúa con las gestiones necesarias para finiquitar el adeudo mencionado. De igual manera, se han llevado a cabo diferentes reuniones con las autoridades del ISSSTE, con la finalidad de llegar a una conciliación definitiva de saldos en las subcuentas de FOVISSSTE, Cuotas y Aportaciones, SAR y RCB. Así, por primera vez en 10 años, la universidad ha realizado un esfuerzo por ir al corriente en el pago de las obligaciones con dicho instituto. Hoy, los docentes y trabajadores universitarios tienen por primera vez saldo en sus cuentas individuales. El esfuerzo de esta administración al cumplir con el pago de seguridad social en el 2019 demuestra el cumplimiento de compromiso adquirido al inicio de esta administración. La trascendencia de la universidad es por demás notoria. A través de los múltiples servicios que en materia de asesoría jurídica, fiscal, psicológica, incubación de proyectos, salud, asistencia agropecuaria, sanidad animal, minería, desarrollo científico, promoción del deporte y difusión del arte y la cultura, se continúa haciendo presencia en la sociedad.
seguimos aportando a la construcción de una ciudadanía responsable, analítica, crítica, tolerante e incluyente, comprometida con el medio ambiente, promotora de prácticas democráticas y respetuosa del Estado de Derecho y de las instituciones que regulan la actividad social. No hacemos más con menos, hacemos más con más. Más talento, más ideas, más compromiso, más respeto y más confianza. Así, la comunidad universitaria, los institutos sindicales, los diferentes órganos colegiados, en conjunto con la Administración Central, construimos una institución que crece, avanza y se fortalece, forjando el futuro con el arte, la ciencia y el desarrollo cultural. Doctor Antonio Guzmán Fernández, rector.